cómo está creciendo la zona, Cancún, toda la parte de la Riviera Maya. De la Riviera Maya, el recorrido que va a ser el Tren Maya, sin duda va a afectar a toda esta región. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios? ¿Lo va a afectar de manera positiva o negativa o más o menos? Definitivamente el impacto que va a tener el Tren Maya es de forma positiva. La asociación está a favor de que se haga esa infraestructura. De hecho, hay 4 macroproyectos que se están llevando a cabo aquí en el estado. El Tren Maya es el más importante. Está también la reforma del tema de la reconstrucción de la Avenida Colosio, que es la arteria principal de Cancún. Que ya empezó. Y se espera que se termine más o menos en 1 año y medio, quizás hasta 2 años. Mientras está el tráfico afectado. Sí, y es un caos ahorita, pero la gente lo va a agradecer cuando esté totalmente reformado. Esa Avenida Colosio es la avenida que va justo detrás de la zona hotelera. Exactamente, que es la arteria principal donde los extranjeros cuando llegan a Cancún y tienen que cruzar a lo que ahora es Isla Blanca, ¿no? O Puerto Cancún, tienen que cruzar por esa avenida principal. Entonces, y bueno, obviamente los locales, los residentes de Cancún. Va a ser una inversión sumamente importante, sumado al puente Nichucte, que va a cruzar la zona hotelera a Cancún y el aeropuerto de Tulum. Entonces son 4 macroproyectos que se están llevando a cabo y el Tren Maya definitivamente va a conectar lo que es todo el circuito, el recorrido de las zonas arqueológicas, que hoy por hoy la única forma de llegar a ellas es por transporte terrestre, camiones, turibús, lo que sea, ¿no? No deja de crecer Cancún. Cualquier persona diría que pues ya está consolidado, que ya no va a venir más turismo. Sin embargo, pues el Aeropuerto Internacional de Cancún es el 10º aeropuerto más recurrido del mundo y el más recurrido de México. ¿Seguirá creciendo Cancún? Mira, el año pasado, Luis, más o menos llegaron arriba de 22 millones de visitantes a toda la región de Quintana Roo. Y año con año estamos superando ese número. Por lo tanto, la infraestructura de la ciudad está demandando nuevos proyectos. Ahorita tenemos 89 torres, desarrollos verticales en lo que es la zona, y eso va a seguir creciendo. Y más con el tema de las microciudades, la gente se va a empezar a trasladar a Cancún. Se espera un crecimiento demasiado grande para este destino. ¿Cuáles son esas microciudades que vienen? Y quiero recordar, bueno, primero Quintana Roo o toda la Riviera Maya, pues vive prácticamente el 100% el turismo. Después, por supuesto, tenemos estas 4 regiones o 4 microciudades que son, por supuesto, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, y habrá otras que se van a desarrollar. Cuéntanos al respecto. Así es. Y me refiero a microciudades, a los proyectos de desarrollo de ciertas empresas que han apostado por el destino. Tenemos como, por ejemplo, la ciudad Mayacoba, que es una ciudad, ¿no?, en una zona de 200 hectáreas. No estamos hablando de ciudades concretas, estamos hablando de microciudades, exactamente. Y ahorita viene una muy interesante que ya arrancó el año pasado, que se llama Culcana. Culcana está pasando el aeropuerto de Cancún y es un proyecto muy ambicioso de más de 1.200 hectáreas. Uf. Ahorita, el mes pasado, lograron vender el lote número 500 para residencias de nivel medio, pero es un crecimiento que va a estar por muchos años para darle un espacio a los residentes de Cancún que justamente trabajan en la hotelería, que no tengan que trasladarse distancias hasta el Polígono Sur para poder llegar al hotel. Vamos a dividir, por supuesto, hay vivienda residencial, residencial plus, residencial media, que es para los turistas o para los mexicanos o los extranjeros que quieren tener un second home en Cancún. Pero también, claro, está la parte de vivienda de interés social o de interés medio para las personas que trabajan en la zona hotelera de Cancún, pero también de playa, y uno de los destinos que no tiene prácticamente nada, apenas así hay es. Un desarrollo ahí, es Tulum. Correcto. Esto, caray, es increíble, ¿no? Porque yo tengo historias de personas que trabajan en playa, pero viven hasta Cancún, o en Tulum, pero viven hasta igual playa o Cancún. Entonces, indispensable pensar en la vivienda de interés social. Ya se está haciendo. Ya se está haciendo y no va a parar. Ahorita vienen proyectos de 600 unidades, de 900 unidades en Cancún para ese sector que está demandando tener un espacio con áreas verdes, con parques, con infraestructura, con conectividad, con cableado, con alta... Sí, redes, drones, al rato va a ser una ciudad inteligente, ¿no? Cancún va a evolucionar porque el destino está siendo muy demandado por extranjeros, pero sobre todo por nacionales. Lo comentó hace un momento Mau, el 90% de los que están invirtiendo aquí en Puerto Cancún son nacionales, en todos los proyectos. O sea, ya los nacionales lo están viendo como una ciudad donde vivir.
Así es, y dónde retirarse y dónde tener además una excelente inversión cuando quieren apostarle al tema renta vacacional, que es otro ya la plusvalía. Totalmente, totalmente. Cancún y bueno, toda la Riviera Maya tiene extensiones territoriales tremendas. Vamos, hay tierra de sobra, digamos, para desarrollar, entonces podríamos así entender es. Que debería pasar un poco lo que pasa en otros destinos como Mérida, que van creciendo horizontalmente. Sin embargo, Cancún y toda la Riviera Maya están creciendo verticalmente. ¿Por qué? Verticalmente por la misma densidad de lo que tenemos ahorita. Ahorita acaba de salir aprobado el nuevo PDU, que está generando que ya se puede usar el tema de uso mixto en los nuevos desarrollos y tener más altura para que en lugar de crecer al horizontal, los espacios que ya están con infraestructura puedan tener un mayor impacto y se pueda consolidar de alguna forma un mejor nivel de vida para la gente. Entonces, ahorita estamos hablando de que hay 89 desarrollos verticales, pero la apuesta va, sí, solamente en Cancún, y la apuesta va para más. Vienen muchos proyectos verticales que le van a dar justamente ese sentido a una ciudad mucho más avanzada, como la hora es Monterrey, Guadalajara. Cancún viene para ese número. Y concentrada, que ya no siga creciendo hacia los lados, sino hacia arriba. Totalmente, totalmente. A pesar de que hay tanta tierra. Digo, qué bueno, porque se aprovechan todos los recursos. Entonces, regresando al tema de lo que viene, el Tren Maya, sin duda, pues también abonará, y donde se van a hacer las estaciones, sin duda también va a tener un montón de proyectos verticales alrededor. Ya, ya tienen ustedes, les ha informado el gobierno, o ustedes tendrán ya el dato exacto de dónde van a estar las estaciones. Sí, de hecho hemos tenido como ciudadanos mucho acercamiento, y también como lo es AMPI, un acercamiento al tema de dónde van a estar las estaciones y también involucrarnos al proyecto. La primera estación, la más importante, que es la de Cancún, justamente va a estar en la esquina de esta microciudad que te comento, que es Culcana. Culcana es el nombre de este proyecto, que es uno de los desarrolladores de Guadalajara, Tierra y Armonía, que es una de las empresas más importantes allá. Junto con Guía están comercializando este proyecto, que viene a romper completamente paradigmas del destino, porque viene con un concepto muy disruptivo, de mucha ambición, para darle una muy buena calidad de vida a sus residentes. Pues está muy interesante. Entonces, ¿en dónde son estas estaciones? Justamente la primera va a ser aquí en Cancún. Está ahorita el tramo justamente en pleito, es el que conecta hasta Tulum. Este tramo es el más conflictivo, que ahorita está detenido por esta situación donde el tren se dio cuenta que el bloquear lo que es la carretera que conecta Playa del Carmen. Sí, originalmente iba a ser sobre la carretera. Iba a ser sobre la carretera. De hecho, en los carriles en medio, la parte de la... Sí, estuvieron ahí removiendo los camellones. Exactamente. Pero se dieron cuenta que iba a ser una locura parar y cerrar esas avenidas. El tráfico iba a ser de horas. Sí, para los turistas no iba a haber forma. Le íbamos a dar un golpe muy fuerte al sector turístico. Por lo tanto, se optó meterse un poco al tema de la selva. Lo que es el espacio a recorrer no es muy largo, realmente no es tanto el impacto como se está manejando ahorita en redes sociales, y por eso hay un tema de amparos y de pleitos que quieren frenar que las estaciones se den y el que el tren se dé.